damas y caballeros, a nuestra décima ceremonia anual de certificación de biliteracidad del lenguaje dual. Welcome everybody to our 10th annual biliteracy certification ceremony. The certification ceremony is our biggest yet. You, ladies and gentlemen, are 318 students strong. So a great round of applause. Represented tonight, we've got PSJ Early College High School, and we have PSJ Southwest Early College High School. So congratulations on your accomplishment. First and foremost, I would like to recognize our distinguished guests. So if you can please stand as I call your name. Our board president, Ronnie Cantu. Jesse Vela, board member. Corina Ramirez, elementary, executive officer for elementary. I would like to also recognize our principals, Mr. Ranulfo Marquez from Southwest Early College High School. His staff president right now is Ms. Jennifer Burden, assistant principal. Ruby Valdez, counselor. Natalia Ibarra, one of our awesome Spanish dual language teachers. We also have Dr. Alejandro Elias. Elisa Treviño, assistant principal. Emigdalia Luna, counselor. Ruth Valderas, counselor. Mr. Reba, one of our awesome algebra dual language teachers. También le queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores que nos apoyan y nos ayudan en hacer esta celebración posible. Le queremos dar las gracias al Departamento de PSJ College Readiness, al Departamento PSJ Public Relations. Tenemos miembros de la mesa directiva de RGB TAVE. ¿Está? ¿Es Castillo, Anibal Castillo? ¿No? Tenemos de la compañía Imagine Learning, Linda Alejos y Jesús Sánchez. Gracias por todo su apoyo. También quiero reconocer a mi departamento que nos ayudan a organizar este evento. A Marisa Solís, mi secretaria que está allá atrás, Jessica Rivera, Enedina Ibarra, Naida Pérez y Leti Wiggins. Sin ellas, todo esto sería caos. Pero gracias. También parte de mi departamento, Rosalba Silva, Ophelia Venegas, Nayeli Cortez, Elizabeth Garza, Sherry Vargas. Muchísimas gracias. También les queremos dar una cordial bienvenida a nuestros patrocinadores de las becas que cada año nos apoyan a seguir, a nuestros estudiantes a seguir su carrera académica en el colegio o universidad de su preferencia. Queremos reconocer al señor y señora Miguel y Connie Guerra, patrocinadores de la beca Guerra de León. La señora Sandra García, directora de la primaria Graciela García y patrocinadora de la beca Premio Mundial, y su asistente Rosalie Zúñiga, muchísimas gracias. También tenemos presente al director Luis Villarreal de la secundaria Kennedy Middle School, patrocinador de la beca Razorbacks, muchísimas gracias. Y para poder empezar nuestra cena, le quiero llamar a Jennifer Díaz de PSJ Early College High School y Antonio Martínez de PSJ Southwest Early College High School. Nos van a dar la invocación. Please bow your heads. Heavenly Father, as we come together on this special day, be with us as we celebrate the achievements of our studies. We ask for your almighty hand to be upon all of us today. Grant us love, strength, and guidance. Help us stay true to our dreams and guide us to use our gifts wisely, to walk into the future with faith, hope, and great love. We give you all the learning, the skills, and the hard work of these years as we pour our gifts into your hands.
Bless the lives of the teachers, administration, and all PSJ employees with goodness and love for the unconditional support to the dual language program. Incluso le doy gracias, Señor, por las relaciones de amistad que se establecieron entre estos años, por estar unidos en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad, en lo que nos esforzábamos por dar lo mejor que hay en nuestros corazones. Señor, en tus manos queremos colocarnos a nosotros los estudiantes que terminamos nuestra formación de académica dual. Bendice nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros anhelos y haz que siempre tengamos la capacidad de valorar a las personas que tenemos a nuestro lado y los dones que tú nos ofreces. Permite que logremos cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos y así encontremos aún mayores motivos para seguir estudiando. Bendice en cada estudiante a su familia. Haz que ellos continúen acompañándolos y guiándolos en la vida y que en el corazón de nosotros los jóvenes arda siempre el deseo de servir y amar a los demás. Bendícenos abundantemente de sabiduría para que cualquier decisión que tomemos en la vida sea para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento humano y espiritual y para la mayor gloria de Dios. Que en nuestros corazones siempre haya ese amor y sentimiento de afecto hacia la institución, la escuela que nos vio crecer y que hoy con alegría y nostalgia nos ve terminar esta etapa de nuestras vidas. Señor, solo nos queda decirte gracias y confiar en ti a que nos guíes y acompañes siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy nos presentamos para honrar a nuestros padres, administradores, miembros de la mesa directiva, maestros y estudiantes del distrito de PSJ-ISD que hicieron posible esta noche. As we applaud this milestone that we have accomplished, we will continue to progress through our education or joining the workforce. Gracias por cada regalo que nos han dado, por la oportunidad de asistir y reunirnos a esta ceremonia. We ask that you continue to give us your blessing as we continue in our path to the future. Thank you for helping us to accomplish our work and our goals to this day. De esta manera podremos ayudar a propagar el poder de la lectoescritura bilingüe y el bilingüismo a las generaciones futuras. These are some few words from the English philosopher Tomás Carlyle. Nothing stops the man who desires to achieve. Every obstacle is simply a course to develop his achievement muscle. It's a strengthening of his powers of accomplishment. Amen. Enseguida me gustaría llamarle a nuestro presidente de la mesa directiva, Ronnie Cantu, para darnos algunas palabritas esta noche. Good evening. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Qué bueno. En mi tiempo, en el tiempo de muchos de los maestros y los padres aquí, nosotros no teníamos dual language program. We had the Tex-Mex program. And so that's how I'm going to talk to you all today to tell you about what an amazing thing you guys are doing. So just to say congratulations to all you kids for an amazing thing that you all have done, because it's not easy to be a dual language student. A lot of us take it for granted that, you know, you can learn two languages, and yeah, some of us learned the second language of Spanish or whatever when we were growing up, but it was never in the capacity that you guys are doing it. So it's really special what you all have done. It has not been easy, I'm pretty sure of that, and so we're very proud of you, proud of all the hard work that you guys have done, you know, and your parents and your teachers have been with you through this whole way, but you guys have always said, we are going to do this. We're not going to let anything stop us, and we're going to be successful. So les quiero decir que estamos bien orgulloso del trabajo que han hecho ustedes niños, ustedes estudiantes, y agradecemos todo lo que han hecho para PSJ para ponerlo en la mapa de Texas por el trabajo que han hecho. Y esto comenzó, ¿cuántos años tiene? De 2008, y yo sé que hay unas personas aquí muy, muy, muy importantes que nos han ayudado con eso,
y se me van la mente ahorita los nombres, pero les quiero agradecer todo su apoyo en todo el trabajo que hicieron para comenzar esto. So just congratulations, guys. Keep working hard. We are very, very proud of you. And we know you all have bright futures. We want you to go off and conquer the world. But we hope someday you come back to PSJA and serve the community here that we love so dearly. God bless you all and thank you. Thank you so much, Mr. Ronnie Cantu. Next, I would like to introduce our Executive Officer for Elementary, Corina Ramirez, who will also address us this evening. And I would like to thank her for all of her support and for being here tonight. So, Ms. Corina Ramirez. Good evening, ladies and gentlemen, parents, staff, students, and honored guests. On behalf of our superintendent, Dr. Daniel King, who couldn't be here with us tonight, it is indeed an honor to welcome such a distinguished group to this wonderful event, our annual Dual Language Biliteracy Certification Ceremony. This celebration is a true indication of how this enrichment program has taken these honored graduates to another level, a level of being bilingual, bicultural, and biliterate in an ever-competitive, demanding global society. Under Dr. King's guidance and direction, our district has engaged in a systemic transformation of producing college-ready and college and career-connected biliterate graduates that can go on and excel in an ever more demanding, competitive global economy. These students are to be commended and congratulated because they have proven to not only be willing but capable and confident in functioning successfully in rigorous biliterate core content coursework. To all the proud parents, we want to congratulate you and thank you for your cooperation, support, partnership, and faithfulness in having your children participate in our district's dual language program. Also, I would like this opportunity to likewise congratulate and commend Ms. Olivia Martinez Tovar, her staff, and all the outstanding teachers present this evening for making our district's vision become a reality. Every year, as our students advance in their education, we too have advanced in being a full-fledged dual language district pre-K through 12th grades. We strongly believe that our students in our dual language program benefit from meaningful, challenging, and accelerated instruction in bilingualism and biliteracy will increase their marketable skills in a global society that demands it. So students, take advantage of this head start that you have. A certification puts you ahead of the competition to universities and jobs of your choice in this ever-transforming global economy. De parte de nuestro superintendent, el Dr. Daniel King, quien no pudo estar con nosotros esta noche, es un honor dar la bienvenida a un grupo tan distinguido a este maravilloso evento, esta ceremonia anual de la certificación del programa de idioma dual. Respetamente, se merecen un gran aplauso por sus éxitos. El cual este certificado que han trabajado tan duro para realizar. Para, bajo de la dirección del Dr. King, el distrito ha participado en una transformación sistémica, produciendo estudiantes preparados para el colegio, en la cual pueden sobresalir en su futuro. Esta certificación es prueba que nuestros estudiantes no solo pueden demostrar, pero también son capaces con confianza de obtener éxito en cursos rigurosos. Creemos firmemente que nuestros alumnos del programa de idioma dual tienen la ventaja de instrucción significativa y acelerada, y el bilingüismo aumentará sus habilidades en una sociedad que lo exige. Así pues, estudiantes, aprovechen esta ventaja que tienen. Una certificación que los pondrá por delante en la competencia a universidades y trabajos de su elección en esta economía mundial. Muchas gracias a la directora Olivia Martínez Tovar por su, y su personal y todos los maestros y maestras presentes por su dedicación a nuestros alumnos. Para todos los padres, felicidades. Les queremos dar las gracias por su apoyo y buen ejemplo que les dan a sus hijos. Todos sabemos que la educación empieza en casa.
los sacrificios que hacen día tras día se celebra hoy. Con su dirección y consejos, ellos van a seguir superando en sus estudios académicos. Esta ceremonia es simplemente una celebración del comienzo de nuevas oportunidades. Así, con gran admiración, muchas gracias y felicidades a todos ustedes. Again, congratulations, students, and go forth and achieve greatness. Thank you. Muchísimas gracias, señora Ramírez. Y ahora queremos presentar a dos alumnos que nos van a dar algún testimonio de su experiencia de haber participado en nuestro programa dual. Samantha Cabrera, de PSJ Early College High School. Y Eduardo Uria, de PSJ Southwest Early College High School. Vamos a empezar con Samantha Cabrera. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros esta noche para celebrar aún otro logro en nuestras vidas. Antes de empezar, quiero darle gracias a los maestros y administradores que forman el programa dual. Gracias a ellos y el esfuerzo de nosotros hemos podido lograr ser bilingües y aún mucho más. En quinto grado me acuerdo que mi maestro me dio un papel azul y se lo llevé a mi mamá. Y cuando ella leyó que decía dual language, se asustó y no me quiso meter al programa. La razón fue porque yo ya estaba en el programa de Gifted and Talented, más conocido como GT, en las primarias. Pasó el tiempo y le mandaron otro, al fin sí me lo firmó. No fue hasta que me metí en el programa que nos dimos cuenta que iba a ser algo bueno para mi futuro. Muchos de los padres creen que este programa es solo para los estudiantes que no saben inglés, pero no es así. El programa nos ayuda con los dos idiomas. Es para no perder el primer idioma y todavía estar aprendiendo el segundo. En séptimo grado nos ofrecieron clases y exámenes de AP. Estos son créditos que cuentan para la universidad. Me acuerdo que yo pensaba que el programa no me iba a beneficiar, pero ahora que estoy más grande veo todos los beneficios que me ha traído. Estando en el programa de dos idiomas me ha ayudado a mejorar mi español, escribirlo, leerlo y también analizar algunas situaciones. También hay más beneficios como formar amistades con los compañeros desde el principio del programa y estar aprendiendo en nuestra cultura. Esto nos ha hecho valorar y ser orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Ser bilingües, como dicen aquí, valemos por dos, porque al graduarnos de la escuela en mayo y salir al mundo real, vamos a ser más útiles por ser fluidos en los dos idiomas. Por ejemplo, si dos personas, una que es bilingüe y otra que es monolingüe, aplican para el mismo trabajo en una empresa internacional, van a darle el trabajo a la persona bilingüe porque obviamente esa persona puede comunicarse con otras personas de diferentes países. I know that we are all going to move on to bigger and better things. Thank you to our parents for their endless support, guidance, and most of all for believing in us and giving us the motivation to become successful. I think we should promote the dual language program to our younger siblings because it is very beneficial to us as well as our families. This program is growing much more and our students now have the opportunity to become trilingual. I am very proud and honored to have been part of this and created great friendships along the way. I am also thankful to all the administrators and teachers that make it possible for us to expand our learning abilities in another language. Thank you also to Mr. Reybal, who trusted me and Jennifer with letting us represent the dual language to other districts. We are extremely humbled to have been selected as student ambassadors for PSJ Early College High School. I really had not realized how much Spanish could change my life and open so many doors. I hope this amazing program keeps on growing and creates so many more pathways for the generations to come. Good afternoon, parents and classmates. Estamos aquí reunidos para celebrar el logro de haber podido acabar el programa de lenguaje dual.
Yo sé que tuvimos un tramo muy largo para llegar hasta aquí, empezando desde las clases de primaria hasta nuestra última clase de AP. And I know the road was not always easy, but I can promise you that the only way to succeed in the future is to prepare in the future. For the future, sorry. Now we will embark on our new journey, attending college. Students, I urge you to apply all the skills we have learned throughout the program. Go out and tackle the world like the bilingual students you are. Madres y padres de familia, quiero agradecerles a todos por saber lo que es mejor para nosotros. Algunos de nosotros no entendíamos por qué nos pusieron en el programa dual, pero hoy vemos que esta decisión nos ha permitido retener nuestro idioma natal y extender nuestro conocimiento de la cultura hispana. Administrators, school board members, and teachers, thank you for putting up with us. Thank you for your unrelenting support of the dual language program. Gracias and thank you. Muchísimas gracias, Samantha, Eduardo. Otro aplauso para nuestros jóvenes. Muy, muy bien preparados. Ok, y ahora nos vamos a preparar para reconocer a todos los estudiantes. Así es que vamos a empezar con la preparatoria PSJ Early College High School. Joanna Acosta. Albert Arguello. Jimena Alejandra Beas Rivera. Samantha Renee Cabrera. Aleida Alexandra Camacho Garcés. Caitlin Aime Campos Ochoa. Jacqueline Cantu. Blanca Isai Cantu Rodriguez. Virginia Carrión. Reina Carolina Chapa. Ruby Castillo. José Roberto Correa Olán. Jesús Javier Cruz Porras. Jennifer Gisette Diaz. Julio César Esparza. Ulises Ángel Espinosa Mata. Jonathan Iván Figueroa. René Flores. Daniel Fonseca Ordóñez. Ana Patricia Galván Rodríguez. Brandon Gamboa.
Carla Fernanda Gante. Julissa García. Gilberto García González. Alondra Yvette Garza. Giselle Garza. Jaheli Gomez. Alondra Abigail González. Viviana González. Julio Andrés Molina. Daniela Gutiérrez. Abigail Gabriela López. Angélica Martínez. Carolyn Mendoza. Alondra Mesa. Adolfo Morales. Davis Morales. Joanna Orellano Cano. Gerardo Paz Ortiz. Clarisa Padrón. Genesis Valeria Paz. Ashley Alejandra Pérez Ortega. Irvin Rolando Ramírez. Maisie Reyes. Patricia Rodriguez. Noemí Salas de León. Jelaimi Aceret Salinas. Juan José Sandoval Almazán. Samuel Trejo. Valeria Villarreal. Un aplauso fuerte para los estudiantes de PSJA Early College High School. Felicidades. Aaron Santiago Aguilar. Jaime Iván Aguilera de la Torre. Jacqueline Aguinaga. Moisés Alba. Ilse María Alfaro Ramírez. Mónica San Juanita Arredondo Hernández. Mariana Arreola.
Carlos Daniel Ávila Jiménez. Elpidio Bocanegra. Kimberly Amanda Bucio. Julissa Caballero. Eduardo Alain Castro. Brian Cavazos. Martín Cepeda Ruiz. Iván Chapa. Dulce Olga Columna. Cassandra Cortés González. Sofía Alejandra de la Garza. Pedro de León Berrios. Daniela Michelle del Ángel. Gerald Delgado. Rachel Escamilla. Mirtala Lizeth Espino. Jaime Alejandro Flores. Jocelyn Naomi Flores. Jennifer Gaitán García. Roberto García. Carol Michelle García. Alden Yasmin Garza. Jose Adrian Garza. Alma Teresa Garza. Chelsea Garza. Emmanuel Gomez Chavez. Azucena Concepción Gómez Mendoza. Lucía Margarita González. Yosune Go. Wilfredo Gordillo. Marco Antonio Guerrero. Aileen Hernández. Lucía Hernández. Ricardo Hinojosa. Nayeli Iracheta. Hazel Lambarri. Nayeli Leal. Carolina Lizeth Leal. Alejandro Leal Trejo.
Claudia Elizabeth López. Cruzita López. Cassandra Alexia Lucio. Priscilla Manzanares. Ángel Eduardo Martínez. Mario Martínez. Antonio Martínez Ramírez. Celeste Verónica Mendoza. Marco Antonio Munguía Díaz. Luis Roberto Muñiz de León. Jennifer Marlene Nocelo. Eunice Olmedo. Alexis Ortega. Karina Lizeth Padrón. Yesenia Padrón. Jorge Manuel Patlán. Hugo Alexander Peña. Adam Alberto Pequeño Ovalle. Valeria Alejandra Pérez Hernández. Christopher Quinto. Abraham Ramírez. Luciana Nicole Ramírez. Stephanie Julissa Ramos Calzada. Iván Uriel Ramos Soto. Valeria Reyes. Aimé Reina. Jocelyn Yasmin Reina García. Nancy Rivera Rangel. Jason Eduardo Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. Priscilla Janet Rodríguez. Arlette Celia Rodríguez. Manuel Alejandro Rodríguez. Sheila Anaí Ruiz. Ismael Alexander Salas Martínez. Oscar Nestor Saldívar. Andrés Salinas. Smiley Adolfo Salinas. Daniel Iván Salinas Reséndez. Estrella Saucedo. Mario Rogelio Saucedo. Sergio Sepúlveda.
Daniela Lizeth Soto Cruz. Odalis Terrazas. Ángel Casiel Torres. Lucero Marlene Tobar Charles. Eduardo Uria Lomeli. Joanna Vaca. Ashley Nicole Vasquez. Zania Vasquez. Leslie Isamara Vasquez. Jose Maria Vasquez. Juliana Jocelyn Vasquez. Frida Michelle Velasquez. Leslie Ubelia Zuniga Diaz. Alondra Iris Alarcón. Alexandra Peña. Un aplauso fuerte para los estudiantes de Southwest Early College High School. Thank you so much. So, in closing, we are extremely excited to see what these fine young men and women will do with the great education they have received here at PSJA. Remember, students, come back to our community and give back to your community. Go away to college, do whatever you have to do, but come back and work for us here at PSJA, okay? Padres, gracias por todo su apoyo y su paciencia. Que tengan muy buenas noches. Have a great night. God bless you. Dios me los bendiga grandemente. Gracias. Buenas noches.